camino seguir. Bien, chicos, salgamos de aquí. ¡Andando! Terror en el hielo. Martín Mystery. Java, ¿podrías hacerte a un lado? Java estaba ardiendo. Sí, lo sé, pero son demasiados clubes y muy poco tiempo. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Me inscribo en actividades extracurriculares. No me digas que no te has inscrito en ninguna. Por supuesto que no. Extracurricular es igual a extra aburrido. ¿Por qué preocuparme? Porque son necesarias en la secundaria. Mira, ya pensé en 17 y apenas estoy empezando. Club de biología, club de física, club de biofísica. Espera un momento. Ese se ve prometedor. ¿Desde cuándo te interesa el baile? Probablemente seré el único hombre en la clase rodeado de chicas. Como siempre, no entiendes el objetivo. Déjame ver eso. No está el club de baile. Es solo para los mejores. ¿Qué quieres decir con eso? Que tienes la coordinación y la gracia de un árbol, Diana. ¡Eso es mentira! ¡Yo soy muy atlética! Oh, ¿en serio? ¡Qué rápido olvidamos el triatlón! Esos son los tres deportes que peor se me dan. ¡Oh, Dios! Y ahora que lo pienso, necesito alguna actividad física en mi currículum. ¡Buena suerte! Oh, muy bien. ¿Quién está de humor para una misión? Martín Mystery, autorizado. Java el Cavernícola, autorizado. Diana Lombard, autorizada. Hola, chicos. ¿Qué les parece mi nuevo artefacto? ¡Genial! ¿Qué es eso? Es un juguete del lejano planeta Glad-40. Puede atravesar lo que sea. ¿No es peligroso para ser un juguete? La esperanza de vida de los Glad-40ianos es muy corta. ¿Puedo usarlo? De hecho, creo que eres la última persona que debe usarlo. Vamos, Martín. Estoy seguro de que sus capacidades físicas igualan su gran inteligencia. ¡Mira eso! Necesito un poco de práctica. Billy, ¿te molesta si me lo quedo? Claro, no hay problema. Trata de no hacerte daño, hermanita. ¿Dónde está el sanitario más cercano? Jiki, Julie, Dabarrenko, Frugret. Oh, Martín, Diana, Java, Dimos, Luvita, Katnein. Creo que Mom necesita vacaciones. Eso era, Melvariano. Aprende un idioma alienígena mientras me ejercito. Ahora lo nuestro. Irán a los Alpes suizos a investigar una serie de misteriosos eventos. A la lista de desaparecidos se ha sumado el dueño de un hotel, Friedrich Schiller. ¡Qué extraño! ¿Qué tal si escaló tan alto que entró a un agujero intradimensional? Esta es una fotografía de su esposa, Heidi. ¡Ay! ¡Oleré, oleré, oleré, oleré!
¿Qué esperamos? ¡Andando! Make it on job. Ciclorian good note. Sí, me gustaría otro pastel. ¡Vaya! ¿Qué hará este interruptor? ¡Pequeño Farmgivat! ¡Por aquí! ¡Cielos! Lamento haber dicho que no eras atlética, Diana. Obviamente estás lista para el circuito profesional. Ah, hola. Ustedes deben ser los agentes del centro. Soy Heidi. Lamento haberlos hecho esperar. Agente Martín Mystery a sus órdenes. Él es Java y mi hermana deportista, Diana. Heidi, ¿por qué no nos habla de la desaparición de su esposo? Ocurrió hace 3 días. Friedrich y yo habíamos pensado en expandir el hotel para incluir el esquí, así que él fue a la cima de la montaña para inspeccionar el lugar. Yo debí haber ido con él, pero mi esposo es un alpinista experto. ¡Perros! ¡Ay, esos son los perros de Friedrich! Quédate aquí, Heidi. Espera un momento. Vamos, chicos, investiguemos. ¡Friedrich! ¡Friedrich! ¿Estás bien? ¿Qué le ocurre? Está congelado. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¿Qué le están haciendo? Revisando sus signos vitales. Señora, su esposo está vivo. ¡Gracias a Dios! Parece estar en un estado de animación suspendida. ¿Qué le pudo haber hecho esto? Creo que esto tiene algo que ver. Es tan obvio. No puedo creer que no lo haya pensado antes. Vampiros del alma no succionan tu sangre, pero congelan tu alma. ¡Oh! ¡Esa es la teoría más ridícula que se te ha ocurrido! ¡Avalancha! ¡Baba! Eso estuvo bastante cerca. ¿Qué es eso? No, por favor, no se vayan. Todo se arreglará rápidamente. Vámonos de aquí. Esto es un desastre. Primero mi esposo congelado y ahora esto. No te preocupes, Heidi. Yo sé exactamente qué está detrás de esto. Una serpiente de la montaña. Había escuchado la leyenda, pero jamás pensé verla en carne y hueso. Martín, no tenemos tiempo para tus teorías desquiciadas. Las avalanchas ocurren todo el tiempo. Es parte de la naturaleza. Pero yo la vi deslizándose en la montaña. ¡Miren! ¡Baba! ¡Claro! Esa fue la baba que vi antes que llegara la avalancha. Ahora no hay duda. ¡Ay! ¿Está caliente? No, está fría. Mejor enviamos esto al centro para que lo analicen de inmediato. ¿Y qué harán luego? No te preocupes. Exactamente qué hacer. Subiremos a la montaña. ¡Ah!
Veo que también eres buena para los vehículos deportivos. Aquí debe ser donde se inició la avalancha. ¿Qué puede haber movido toda esa nieve? ¿Qué? Pava tiene un mal presentimiento. Estos dibujos muestran a personas adorando algo en la montaña. ¿Qué tipo de algo? No sé decirlo. Es un tipo de buitre. Están por todas partes. ¡Miren! ¡Dividámonos! Traten de encontrar todas las pistas que puedan. ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Encontré algo en forma de brazo! ¡Esperen! ¡Es un brazo de verdad! ¡Oh, oh! ¡Esto no está bien! ¡Vamos, ayuden a sacarlo! Miren esa ropa. Este sujeto es de finales de siglo. ¿Es de 1999? El frío está afectando tu cerebro. Es del siglo anterior. Es decir, que tiene más de 100 años. ¡Genial! Miren, tiene algo en su mano. Un mapa. De la montaña y sus alrededores. ¡Hola, chicos! ¡Billy! Tengo los resultados de las pruebas de la baba. Contiene gas freón y nitrógeno líquido. Y al ser inyectado en el cuerpo humano, lo congela de inmediato, dejándolo en estado de animación suspendida. Estamos preparando un antídoto. ¡Yippee! ¡Gracias, Billy! Por nada, me quedaría a charlar, pero no tengo frenos. ¡Adiós! Algo viene. Observa, Martín. Se mueve dentro de la nieve. ¡Muy bien! ¡Cúbranse todos! ¡Java! ¡No te muevas, Java! ¡Vamos por ti! ¡Es asombroso! Debe haber toda una red de túneles subterráneos bajo la nieve. Oscuro, aterrador. ¿Qué podrá hacer túneles así? Esto es demasiado elaborado para ser de un vampiro de la nieve. Debe ser una serpiente gigantesca de las montañas. Estoy empezando a desear que esa serpiente gigante me lleve y así no tener que escuchar más de esas cosas ridículas. ¡Espera, Diana! ¡Auxilio! ¡Se la bromeaba! Lock U activado. Selección cuchillo X. Muy bien. Prometo no dudar nunca más de tus teorías. ¿Incluso la que dice que la escuela es un laboratorio de clonación extraterrestre? De esa sí dudaré. ¡Java! ¿A dónde lo está llevando? Mira, Martín, se une de nuevo. Busca unirse para regenerarse. Así es como algunos anfibios regeneran partes corporales perdidas. Si queremos rescatar a Java, debemos seguirlo. Tú primero, insisto. Muy amable. Debemos estar cerca. Lo dices como si fuese algo bueno. Vi algo por aquí. Martín, creo escuchar algo. ¡Cielos!
increíble. Mira toda esa gente congelada. ¡Allá está Java! Esta es la guarida de la criatura. Nos preocuparemos de ella luego de salvar a esta gente. ¡Te tengo! Bien, no más sorpresas. Tenemos que saber más de esa criatura antes de hacer otra cosa. El índice de leyendas. ¡Buena idea! Reloj activado. Selección. Índice de leyendas. Descargando. Allí está, el pico del diablo. Desde épocas prehistóricas, la gente que vivía alrededor de la montaña veneraba al dios de la montaña, alias el hielosaurio. Hay una lista de todas las personas que han desaparecido en la montaña. Diana, ahora todo tiene sentido. ¿Recuerdas el mapa que encontramos en las manos del hombre congelado? ¿Sí? ¿Qué hay con él? Todos los que desaparecieron trataban de colonizar o desarrollar la montaña. Entonces, la serpiente o lo que quiera que sea, está protegiendo su territorio. Los que la veneran y mantienen su distancia no son lastimados, pero al acercarse demasiado te congela. Sentimiento de que esta criatura hace mucho más que congelar a la gente. ¡Diana! Selección cuchillo X. Cuidado, grandulón. Tienes que ser mucho más rápido que eso, amigo. Creo que sería mucho mejor no tener que pelear con esta cosa. ¡Esto es por lastimar a Diana! Un momento, eso es. ¡Ah! ¡Auxilio, Diana! ¡Diana! ¿Qué les parece mi nuevo artefacto? ¿No es peligroso para hacer un juguete? ¿Puedo usarlo? ¡Ya sé! ¡Diana! Usarás otra avalancha. Bien, amigo, ahora probarás tu propia medicina. Ahora veamos si podemos sacar a las personas congeladas de aquí. No te preocupes. Java quedará como nuevo. ¡Yo! ¡Ahora! ¡Monstruo lastimar Java! Java, tranquilízate. Estás bien. El monstruo ya no lastimará a nadie más. Oh, gracias por ayudarnos. Es solo un día de trabajo, señora Chile. ¿Qué hay de toda esa gente congelada? Serán ubicados en cuidados médicos en el centro. ¡Bola! ¿Ah? Lamento lo del auto, Mom. Supongo que se me escapó. ¡Buena esa, hermana! Oye, ahora que lo recuerdo, se supone que hoy es mi primera clase de baile. ¡Uy!
Muy bien, señoritas, que se inicien las actividades extracurriculares. ¡Qué bien, bailarín! ¿Qué estás esperando?